Hola, hola, chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en Hot Wheels Unleashed. Estamos en el mapa base, ¿no? Y he cambiado el perfil. Bueno, el perfil, he cambiado el fondo y el icono a fantasma. Y no he encontrado. No hay nada. Piloto fantasma, creo que no hay. No sé, he visto cazafantasma, pero no, porque yo soy el fantasma. Y así que he puesto piloto infame. Aquí donde es. ¿Veis? En esto. Y dice que el Copa Camaro es mi coche favorito, pero si yo no lo he usado. O una vez quizá al principio. Bueno, pero eso lo voy a dejar de momento, no sé. Me da igual. Tengo el progreso del 51%, madre mía, te queda bastante. Y bueno. Voy a dejar el Copa Camaro, me da igual, tampoco me disgusta el coche ese. No en el uso, sino no está mal. Hay peores, más feo, ¿no? Y vamos a seguir con lo que íbamos. Lo que íbamos es. Ah, esta carrerita de aquí. Aquí estoy cortado, ¿ves? Aquí me han cortado el rollo. Ah, entonces. No, 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 no. Que estoy yo ilusionado. Sí, pues sí, sigo por aquí porque había pasado esta. Vale, digo, si creía yo que iba a hacer esta y estoy cortado, no, puedo hacerla. De hecho, está la bandera. Claro, pero está viendo por qué me dejaba si esta no la he hecho todavía. Y es porque he hecho esta. Vale. No tengo más descubierto, ¿no? Más que esa. Por esta zona, ya no tengo nada. Estoy cortado hasta que haga estas cosillas de los cronómetros. Que luego quizá me deja hacer otra, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya es cuando haga lo de las pruebas cronometradas, que ya veremos, ¿eh? Que cada vez es más difícil y yo cada vez soy más malo. A ver. Hemos dicho que esta tiene una y luego aquí tiene otra, ¿no? Vale. Bueno, de una en una. Y ya veremos. Quiero seguir haciendo con lo del coche de la Barbie. Con el furgón de la Barbie. Nos dan 50 de estos. Moneda. Y carrera de golpes. Vale, sí. Muy bien. Bastante golpe me dio ya para que me den más a mí. Bueno, vamos a ver cuántos intentos me cuesta. Y a lo mejor me tengo que rajar y pillar otro coche que no sea Barbie, pero vamos a hacer algún intento. A ver qué pasa. Yo soy así de cabezón. Si puedo, con la de Barbie. Si no, pues ya veremos. Y pelota de bala. Yo qué sé. Dale. ¿Qué? Me está frenando uno. No sé, no se pone hoy. No, pero ya empiezo a hacer de las mías, chico. Ya empiezo a hacer de las mías. Me gasta aquí el turbo innecesariamente. Porque no. ¿Qué ha pasado? Otro turbo aquí innecesariamente. Aquí esto necesito. Como el comer. Cuidado. Qué raro que no te has pisado. Bueno, madre mía. Son tres vueltas, pero vamos, lo puedo hacer peor todavía. Por ejemplo, ahora. Reaparece. Reaparece. Madre mía, esto que me salgo siempre aquí, en esto. Y eso que estoy en el fácil, ¿eh? Otra vez gastar aquí un de esto. Es que. No digo nada, chicos, no digo nada. Yo digo todo. Fíjate que usar otro coche. Pero aquí ya me he enfadado. De todas maneras, que use otro coche, va más rápido y lo ves de peor también. Es que no me acerco. Es que mirad. 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 La inmundicia que soy conduciendo. La auténtica basura que soy conduciendo. Pero vea, ¿qué has hecho? Acércate a esta gentuza. Me dale ahí el turbo, hombre. Que el turbo no es de nadie. Dale, dale, aunque esté volcando me da igual. Me da igual que esté volcando de altitud. Lo importante es de altitud. Y ya está. El salto, salto, no, importante. El salto no es de nadie. Ahí quítalo. Madre mía. Ya voy segundo. Creo que es modo fácil. El orinal, no es el orinal. Qué ruido hace el orinal. No te hagas. Te oigo por ahí. Dale, 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 dale. Madre mía, cuántas veces voy a volcar y cuántas veces voy a. ¿A qué? Un minuto de silencio. Por mí. Y 4 horas por mí también. Venga, dale, dale, dale. Pon tierra de por medio que va a volcar mil veces.
Ya he visto yo aquí que lo tienes muy difícil. Bartolo. Primera vuelta. Cuidado. Primera vuelta y me estoy perdiendo. Estoy perdido. Macarena. Cante más. Que no es cante más. Métete ahí. Métete ahí. No muevo un dedo. Pero siempre también muevo el meñique. El meñique. Y me salgo. Cuidado. Oriéntate. No se ha orientado, creo. Madre mía, qué malo que soy para calcular aquí esto, salto. Mira, malo para todo, ¿eh? Soy malo para todo en este juego. Eso está bien. Os recuerdo que estoy en modo fácil, ¿eh? Para mayor vergüenza mía, estoy en modo fácil. Es que si no, ya habría dejado el juego, la verdad. Pues sí que yo soy. Me rindo fácil, yo soy un perdido en la isla. Pero quiero disfrutarlo un poquito, para que me ha costado, que es gratis. En el Game Pass. Claro. Te duerme aquí, hombre. ¡Ay, no! Te duerme ahí. ¿Qué pasa? Aquí hay algo raro. Seguro que me pepe en alguna trampa. Mortal no, pero... Necesidad sí. Cuidado. Vi algo raro. No, pero aquí no me puedo salir. Puedo volcar y esas cosas, pero... ¿Por qué hablo de volcar? ¿Para qué me envío una soga a la casa del ahorcado? Maldito roedor, Bartolo. No vamos a dar aquí. Aquí sí vamos a dar un poquito de veneno. Aquí no sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué me son live? ¡Ey, cuidado! ¡Uy! Pero. Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Qué? Me he desorientado completamente, chico. Mira. Hablando de volcar. ¡Ay! ¡Tú quita! ¡Macho! Tengo que arriesgar y yo no soy quien para arriesgar. ¡Quita! Menos mal que tengo los turbos mejores y porque... Bueno, mejores, no sé, parece que son muy buenos, ¿no? Turbo, se activa, hombre. La tontería. La tontería, tengo aquí detrás. Tengo aquí detrás el... imbécil este, quita, no, la ha pisado, pero vamos, me estaba mientras orientando, yo ya pasaba de coger el turbo ese, ¿eh? De pisar el turbo, porque es que mira dónde está, yo lo veo en el mapa, y es que voy a liar mil veces, ¿eh? No voy a pillar eso, bueno, sí voy a pillar. No, sí, es que quedamos para todo, he dado un turbo, yo creo, menos mal que no me lo ha aceptado, creo, pues sí, iba a decir que he dado, pero innecesario, es lo que yo quería, tiro. Ahora sí, debería ser del mío, porque no he podido pisar el otro. Venga, otro. No. Aire. ¿Y por qué me da ahí? No tengo el frío. No tengo calor. Vale, hombre. Vale, ya. De volcar. Es que luego se queda como tonto, perdido un buen rato. Y claro, me deja en la ruina total. Venga, dale. Sí, eso. Perdón, pero pues no te vayas tan lejos. Vale. Yo creo que hay veces que mejor que me dé con los troncos esto. O fréname o lo que sea, maldita ruedosa, no deis al turbo. De momento. Vale. ¿Dónde ha sido donde he nombrado al ahorcado y luego me ha pasado lo que pasaba? No quiero nombrarlo. Es que no quiero nombrar lo que metemos. Volcar. Es lo que yo quiero nombrar. Vale. Madre mía, chico. Es fácil, es muy fácil, pero claro. Me meto en cada guerra. ¿Quién ha sido el culpable? ¿El de Free Winner? ¿Quién ha sido? ¿Había un orinal o no? ¿O aquí no había un orinal? No lo sé. A ver. Sí. No lo veo. Un Jesco creo que sí hay, ¿verdad? Jesco. Jackson. Ese de Jackson yo creo que es, ¿no? El original. No lo sé. Ya tengo yo manía persecutoria de esa. Vale. Esto lo tenemos. Moneditas. Y ya está.
Y nos ha abierto paso para esta, pero esta no, ¿a dónde nos lleva aquí? Tú. A una recompensa, vale. Y esta ya es por tiempo, ya ahí ya me quedo bloqueado, ya de ahí no paso. Ya hasta que no vaya desbloqueando. Segundo. Aquí sí, carrera. Aquí no. Hace una carrera, luego otro cronometrado. ¿Esto qué? ¿Esto tiene pinta de jefe? Sí, porque tiene mucho. Mira lo que. No miro, no miro lo que hay. Déjalo, déjalo, déjalo. Es un jefe. Vamos. Por mi experiencia de que hay mucho. ¿Dónde está? Un secreto también. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Además, se ve como rojo, ¿no? No, da igual. Sí, rojo, lo que sea. Mirad abajo que pone LBRB y el dinero que dan 140 monedas. Y un nombre de un yeti, no sé qué. Y mirad abajo los cuadritos que hay, pero no había tocado ahora. No, no a ver lo que toca, lo que dan. Pero tiene que dar muchas cosas. Si soy capaz. Vamos a ver, a por esta. ¿Cuánto intento me costará? Pues no lo sé. ¿Podré hacerlo con el furgón? Aquí están también muchas cosas. Uy, tío, es difícil, ¿eh? Poción de escudo. Digo, poción. Madre mía, qué nervio. 70 engranajes. El Gran Turo Garaje. Alcanza el podio y queda en primer lugar. Cada vez lo veo más difícil de quedar en primer lugar. Ay, ya estamos casi arriba del todo por esta zona, ¿eh? Oye, oye, oye. Mira, mira, mira. Si es que, la verdad. Claro, es que aquí ya estamos en la zona de los jefes, ¿no? Aquí tiene que haber jefes escondidos. Venga, déjalo. Vámonos. Una a una, poco a poco. 36 carreras rápidas hechas. Esta será la 37 si la hacemos. Si veis, vamos, ya os diré si corto porque no he podido y eso. Y además, si veis que no, que hay otro coche que en el que ya hago esta carrera, es porque, madre mía, que he dimitido prácticamente el furgón. Yo quiero usar el furgón casi siempre. Uy, pues el coche es muy pequeño, muy grande, digo. Prefiero que el coche es grande, o sea que. ¡No! Pero es para estorbarme. Ya, ya. Ya. Súpita. ¿Para qué? No sé, por aquí. Mismo. Uy, ¿qué viniste? Madre mía, ¿qué pasa aquí? ¿Y ahora qué? Por aquí. ¿No? Aprovecha, aprovecha, aprovecha. No, ¿qué pasa? ¿Qué miedo tengo aquí? Dale, dale al turbo. Aprovechate que tienes turbo aquí. Cárgale, como sea. No he podido cargarlo. Uy, de tan pronto, pero ahora gastaré aquí, como sea muy. Ah, no, vale, vale. No hay miedo. He visto en algún sitio que hay gente que usa como atajo, pero. Claro, preciso como para usar atajo. Si no me conozco este, además, que me lo conozco un poco. No sé de dónde estoy, pues no sé. ¿Dónde están los atajos? No tengo ni idea. Voy a ir por otro lado, porque no me sé ni la carretera normal. Que me pierdo. A ver, ya estoy perdido. ¿Veis? Por ejemplo, por aquí tiene que haber algún atajo. Y yo no tengo ni idea. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por dónde hay que ir? Tú. Ya me he perdido. Oye, ¿qué pasa aquí? Ni reaparecer ni. Pero será posible, ¿veis cómo no puede ser? Bueno, venga, esto es por tiempo, tío, por tiempo, por. Pues tiene una carrera sola. Me he permitido el lujo. Me he permitido el lujo de. Una vuelta por el mapa. Hablando de atajo, así te crees, tío. Quítame. Quita. Yo tengo que repetirla, porque mirad por dónde voy. Quita. Y no les pasa mucho, solamente que me he despistado. Como siempre. No llego. No llego. No he pisado eso. No he pisado eso, ni ese. Ni este. Vale, así. Lo tomo a mí. Vale, yo creo que si la ganaré si no hay algún puente rápido. Aquí. Cuidado. No. Uy, 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 uy. Qué suerte. Madre mía. ¡No! Ah, que digo, me salvo. Menos mal que había ahí para no salirme, que si no, ya sabéis que dónde iba yo, ¿eh? Uy, que lo tengo detrás. No, tú no. Tú no. Tú no. De momento. Luego sí. Sí, cuidado. Aprovecho su mi turbo porque tengo un pedazo de turbo ahí. Turbinado.
Madre mía, que como me complicó, me va a estar el modo fácil, que si no, con lo fácil que está. Pero hay que darle algún atajo. Yo estaba ya con lo del atajo, eso. Aquí hay una cosa muy rara. El atajo al revés, ¿no? Que perdió tiempo. Menos mal que estaba en modo fácil. Y este coche es que con el turbo ya veis lo que hace, alucinamos, ¿eh? Es rapidísimo, no sé, creo. Lo recupero todo con los turbos, incluso cuando está medio tumbado, corre más. A ver. Ya ves, ya tenemos aquí cortado. Bueno. Sí, poción. Ya sé que es poción. Que tenemos aquí ya cortado otra vez. Por... Madre mía, anda que sí. Y lo del volcán. 4 minutos. Seguro que hay miles de trampas y miles de historias y... Bueno. Intentaré armarme de paciencia. Cuando la haga. Y aquí, bueno, vamos a aceptar esto. Bueno. Toca una tostadora, no sé qué, y... ¡Fuera! Que sí, que sí. Ya lo tengo, ¿no? ¿Ya lo acepta o no? Es que no sé si me la han dado. Si me la han dado. Está pum, pum, pum. Pues vamos a tirarla. Bueno, vamos a tirar una. Vamos a tirar dos. Como dice en el anterior capítulo. Caja sorpresa. Vamos a tirar dos, la que me han dado y la que no me han dado. No sé si comprar más caja. A ver. LT. Yo lo vendo por aquí mismo. LT, que es de aquí arriba a la izquierda, ¿no? Vender o desguazar. Le desguazo. No quiero dinero. Oye, no me hace caso los botones, ¿eh? Vale. Y voy a abrir otra. A ver si me toca algo que no tenga. A ver. Si no, lo vendo. O pasa, lo que sea. Igual. ¿Oigo? Lo tengo. Y este, pues este, quiero saber cuánto dan. Aquí no te lo dice. Y yo no sé qué decir, que te lo diga. Vámonos al garaje. Continuar. Vámonos al garaje. O al ¿cómo es? Colección. Y nada más para atrás. A ver, si está para atrás, para adelante. Yo creo que estará para atrás, ¿no? Suele estar para atrás las cosas nuevas. Así me entero algún día. Camión de basura, madre mía. Esto. A ver. Igual, 50 engranajes o 300 monedas. Es lo mismo. No, igual, te dan lo mismo si estás allí que aquí. Yo de momento no me fío de nada. Voy a desguazar. Lo siento. Sí. Yo creo que me va a hacer más falta esto que otra cosa para mejorar coche, que a lo mejor hay que usarlo. De momento me he apañado con el camión de... Vamos, con el furgón, pero... Porque estamos en modo fácil. Sí que yo creo que ni aunque lleve el mejor coche puede pasar de nivel. Porque soy muy malo. Me despisto y yo me tiro para adelante e intento quedarme en el sitio como puedo. Pero espérate, esto no está, no lo hemos visto antes, por aquí atrás. Me estoy liando, Supercharge. No. No. Pues, lo he visto de pasada antes, cuando llego buscando. Sí, déjate de historia. ¿Y esto qué? ¿Estos qué son? ¿Dónde se dan estas cosas? Tampoco lo sé. Ah, no, esto no, esto es para comprar cajas, no. ¿Cómo cajas? ¿Qué? Ah, bueno, sí, las que me quedan. Vale, vale, vale. Bueno, chicos y chicas, pues ya está, pues... Como ya tengo... No me quedan carreras. Sí me quedan. Pero digo que no me quedan abiertas todavía, desbloqueadas. Me quedan hacer estas cositas. Aquí me desesperaré muchas miles de veces. Me queda un montón. ¿Y por qué me sale esa parpadeando? Bueno, me sale todo igual. Me queda un montón. 3 he visto de momento. No, espérate. 1, 2. A ver. Ahí arriba 1, 2, 3. Contás conmigo. 3. Ya me he despistado otra vez. 3. No sé. 4.
cuatro, cinco, sin rima, cinco por ahí, cinco o más me quedan, ¿vale? Pues ya está, pues ya lo iré haciendo fuera de cámara y luego intentaremos avanzar las carreras que sí se me han dado bloqueado alguna, porque por ejemplo, en esta, después de esta, ¿qué hay? Carrera, ¿veis? Por ejemplo, eso me desbloquearía. Y también se desbloquearía esto cuando queramos. Bien, pero ya está. Pues ahí lo dejamos. Pues muchísimas gracias por verme. Cuida mucho. Salúdetes.